Gracias. Ja, en esta hora muy temprana quiero mostrar dos pequeños proyectos en que estoy trabajando en este momento. El primero son dos proyectos completamente diferentes de sus condiciones, muy interesantes. El primer proyecto se trata del conurbano Puerto Marqués. Vamos a ver, este es como la mayoría de ustedes por supuesto ya saben, que es en Guerrero, cerca de Acapulco. Aquí ya no necesita explicar las condiciones, also más o menos tenemos un promedio de 35 grados en el verano, en invierno 16 grados. Tenemos sobre la lluvia 1.2 mililitros de lluvia, por supuesto muchos terremotos. Acapulco tiene 800.000 habitantes en 200.000 casas. Aquí vemos todo el conjunto, aquí es Acapulco, la bahía de Acapulco, aquí es la bahía de Puerto Marqués. Esta pequeña mancha es el asentamiento de Puerto Marqués. Aquí vemos los accesos principales. Esta es la calle desde Acapulco, cómo llegan. Aquí es otra calle desde la carretera y también desde los grandes desarrollos urbanos que tenemos en todos lados aquí. Aquí es el famoso Punto Diamante, en donde está este asentamiento. Y aquí sigue una calle hasta el siguiente gran fila de hoteles a la playa. Zona Diamante. Y aquí tenemos las vialidades. Aquí es el acceso principal a Puerto Marqués. Aquí es la calle principal. Se puede hacer una vuelta. Aquí será. Hay otra salida aquí que no es tan bueno desarrollado hasta este momento. Aquí ya hay un gran hotel. Mientras Puerto Marqués de su mismo es en su mayoría casas unifamiliares. Interesante es la posición de Puerto Marqués, que se ubica, es muy típico para este asentamiento, a esta playa, al mar, a un lado. Y al otro lado hay la laguna con agua dulce y aquí agua salada. Genau. Perfecto. Aquí vemos cómo los desarrollos invaden hasta la laguna, que es una gran lástima. Desgraciadamente en este momento ya no hay movimiento más para sacar esta laguna. Aquí también hay muchos grandes desarrollos de viviendas. Interesante, a partir del turismo, siempre Acapulco pensamos en el turismo, pero especialmente la bahía de Puerto Marqués tiene muchas cosas más muy importantes para México. Por ejemplo, se encontró por Charles F. Brush la cerámica Pox, que está datado a 2300 a.C., que son los artefactos más viejos en todo el país de México. Also por eso este más o menos se encontró aquí, al sur oeste de aquí es Puerto Marqués, esta es la bahía de Puerto Marqués, se encontró más o menos aquí, con eso este es un lugar arqueológico más importante de México. También algunos pequeños datos. En 1521 llegó el primer europeano, Fernando Chico, a Acapulco. En 1565 inició la ruta de negocio con China, muy importante, que duró 250 años, que fue muy importante para Nueva España. En 1947 Orson Welles hizo su película La Dama de Shanghai. En los 60s hicieron la película Acapulco con Elvis Presley, con eso subió mucho la popularidad de Acapulco. Y al fin, entre los 90s y 98, tuvo esta área un crecimiento rápido del turismo y de habitaciones, ¿no? También muy importante es esta área, especialmente la área de la laguna, pero también del mar, de distintos ríos que tenemos aquí, con una fauna de una gran variación, muy importante para toda esta región.
y también una flora muy importante para toda esta región. Y así ya tenemos el primer problema, porque el asentimiento todavía no tiene canalización suficiente. Por eso muchos de los aguas negras o sucias llegan a la laguna. Und hasta ahora siempre se sale por un canal, pero ellos cerraron esta salida. Und en este momento tenemos muchos problemas con el agua, que se sube hasta un punto bastante peligroso en esta área. ¿Y qué hace honor a su nombre? Porque se llama la Laguna Negra, ¿verdad? Sí, por eso. Así se llama, la Laguna Negra. Sí. Dann tenemos otro problema muy grande. Como vemos aquí, es muy interesante. Ya empezamos este proyecto en 2011. Dann se pasaban muchas cosas en Puerto Marqués. Y en este momento estamos reentrando en este proyecto, que es un muy, tiempo muy interesante. Voy a explicarlo. Como vemos aquí, todavía no, casi no hay nada. Und ellos construyeron la Marina Maya Rua aquí, que causa una gran, grandes protestes de los habitantes en este asentamiento, porque esta geometría de este edificio, como vemos aquí, cambia completamente el correo del agua. Und con eso hay muchas erosiones de la playa. Also como vemos aquí, la playa casi ya no está. Also la playa aquí fue todo esto, fue arena, en este momento ya no está. Se caen las primeras cabañas en esta parte. Und este junto con el huracán de Emmanuel, que se llama Emmanuel en 2013, como recordamos, aquí vemos distintas fotos en Acapulco, aquí es Puerto Marqués, que causa un gran daño a este asentamiento. Y muchos institutos, muchos, como se puede leer en internet, como Semarnat, Fonatur, GMD, also Grupo Mexicano de Desarrollo, también muchos grupos de inversionistas invierten en esta área en este momento para recuperar especialmente la área a la playa, ¿no? Porque tuvimos una cementación muy superficial actualmente, und con este cambio del correo del agua se causa una gran erosión y muchas cabañas se caen. El huracán destruye muchas de esas cabañas. Por eso hay muchos programas para hacer cementaciones mucho más profundos, ¿no? Para recuperar la área de este el correo de la gastronomía a la playa. Und interessant ist, que todas esas iniciativas, aquí vemos distintos proyectos que ya existen, todas estas iniciativas de inversionistas, de grupos de vecinales y locales y de institutos, invierten solo a la playa. Und esta es la cosa en que empieza casi el proyecto, porque aquí vemos esta zona de la playa con estas cabañas, todo. Interesantemente con el donador de Bacardi, porque es que lo canta sobre el techo, aquí. Este enfoque en esta playa, queremos sacar, este turismo, queremos sacar en todo el pueblo. Porque que tenemos este momento, por ejemplo, en Acapulco, es la situación que todo el dinero es en la playa. Aquí, con hoteles all inclusive, que significa tú llegas con tu familia, nunca sabes del hotel. Todo el pueblo atrás no tiene nada de este negocio de beneficio, ¿no? Y este no es sustentable para nada, ¿no? Por supuesto, tenemos pobreza, violencia, ya sabemos. Y exactamente esto no queremos en Puerto Marqués. En Puerto Marqués queremos este desarrollo sustentable, económicamente, social y ambiental, also económicamente rentabilidad. Contratos de arrendamiento, valor, servicio, ambientales, social. Ocupación, la ocupación territorial, socialmente, desarrollo económico, social, desarrollo para toda la población del asentamiento y empleo urbano. Ambiental, claramente, diseño urbano sustentable, tecnologías ecológicas, proteger los recursos naturales y la identificación con esta situación muy especial. Dann tenemos aquí, este es el desarrollo que ya tenemos. Objeto es cómo podemos hacer participar a todo el pueblo en este desarrollo y crear un turismo sustentable.
El segundo objetivo principal, como preservar la área protectada y subir la conciencia de la población para la importancia de esta área verde y, por supuesto, la área arqueológica también. Und uno de las metas es casi crear un puerto mágico, un puerto marqués. Also en este momento la gente que vive allá no van a crear un puerto mágico en este puerto. Pero cuando se ve esta estructura de este asentamiento, tiene muchas pequeñas paseos, tiene muchas características de un puerto mágico. Vamos a verlo. También algunos metas es la ajustable para toda la población de Puerto Marqués, que significa que toda la gente que vive allá puede participar en este desarrollo turístico en su propia manera. No vamos a decir tú tienes que hacer eso o eso, sino la gente hace lo que quieren, puede ser restaurante, negocio, una tienda, no sé qué. Pero integramos todas las actividades de la gente en este desarrollo. Dann tenemos Tourismo Sustentable, also Ecoturismo, también Tourismo Arqueológico. Tenemos subir la conciencia a la naturaleza, mejorar el imagen urbano, crear la base del negocio para toda la gente en este pueblo. Aquí vemos distintos pueblos mágicos en México con este típicos estructuras, ¿no? Este paseo techado con negocio, artesanías, muy importante, situaciones para, como aquí para restaurantes, situaciones distintas, estas pequeñas cosas que causan el sentimiento de la confianza, del confort, techos verdes, etcétera, etcétera. Cuando vimos todos estos pueblos mágicos y cuando vimos fotos de Puerto Marqués con sus pequeños paseos, con sus pequeñas situaciones que ya tienen en este momento, vemos que no es tan lejos de un pueblo mágico, o sea, este tiene un gran potencial. Por eso hicimos distintas investigaciones. Aquí, por ejemplo, investigamos sobre todas las áreas libres, algunos todavía son privados, otros son público. Todos los pequeños paseos que ya tenemos con las placitas que tenemos, es un gran red urbano peatonal. Hicimos un análisis de las conexiones principales de la playa hasta la laguna y los paseos peatonales principales que existen en esta área. Dann hicimos un análisis de todas las entradas a este asentamiento que son 61. Cada quien tiene su propio carácter. Und un análisis de todos los el potencial de todas las plazas que pueden ser plazas públicas en este pequeño red urbano. Und la estrategia es casi trabajar con estas plazas como catalizadores urbanas, que crean nuevos nodos urbanos para crear un red urbano. Según la teoría, hay tres factores grandes para crear un barrio vivo. Un barrio vivo en el sentido vivo de interacciones sociales, vivo de interacciones del negocio y vivo de interacciones culturales. Und aquí vemos, por ejemplo, un esquema, una situación existente, una urbana existente, un río Tavés, un bosque. Los puntos verdes, amarillos son interacciones sociales del negocio culturales. Y como vemos, si creamos nodos urbanos, es el factor número uno, con la propia casa, la tienda, el trabajo, el mejor amigo, la escuela, etc. En este punto siempre acumulan muchas posibilidades de vida, interacción social del negocio. El segundo factor es la conexión entre ellos, que causan nuevas posibilidades de interacciones del negocio y social. Estas conexiones causan subnodos en sus cruces, que causan más interacciones. Y finalmente, el tercer factor es la calidad del espacio de su mismo, la calidad del nodo urbano. Y esta calidad puede ser de la función, also si la calidad cumple con la función que tiene este espacio. Y el segundo factor puede ser sobre un factor psicológico, si este lugar tiene una calidad psicológicamente confortable.
Vemos en un pequeño ejemplo que puede ser. Un ejemplo es la ciudad universitaria de la UNAM, las Islas. Und aquí tenemos un espacio con increíble muchos, also nunca vi una universidad con demasiado muchos interacciones culturales en la plaza central como en las islas. Y tenemos aquí los nodos urbanos, aquí son principalmente las facultades, se cruzan las conexiones y aquí es toda la vida social. Pero, tercer factor, cuando cambiamos esta calidad del espacio, also cuando quitamos los árboles, las islas, y tenemos un espacio menos hospital, yo creo que se bajan mucho las interacciones entre los alumnos. Y ese es el tercer factor. Regresamos con este ejemplo a Puerto Marqués. Tenemos aquí la situación actual. Empezamos con los nodos urbanos. Primero, muy importante, los más importantes es la laguna y el mar. Dann tenemos el corredor gastronómico a la playa. Und dann creamos los nodos urbanos nuevos, los nuevos plazas con todos los nuevos funciones, restaurantes, pequeños bares, pequeños tiendas, de todo el color. Entre ellos las conexiones. Und con eso no solo tenemos negocio a la playa, sino sacamos el negocio en este pueblo. Y hacemos posible para toda la población un negocio, no solo en las plazas, en los nodos urbanos, sino en las conexiones. Si muchos turistas siempre se cruzan aquí, tú abras tu ventana, puedes vender cosas, lo que tú quieras hacer. Inmediatamente tienes la chance. Vemos tres ejemplos de estos nodos nuevos urbanos o catalizadores urbanos. Por ejemplo, aquí este pueblo todavía no tiene un centro, realmente un centro. Por eso pensamos, aquí una calle muy importante, aquí es la iglesia existente, aquí es una curva, pensamos en poner un centro aquí, una plaza principal. Esta es la misma calle principal, aquí es la curva, la plaza. Aquí puede ser, por ejemplo, un auditorio, solo un techo con gradas que es una... conexión entre el nivel de la plaza arriba y la laguna abajo. Dann aquí tenemos un museo de arqueológico nuevo, equipamiento del ayuntamiento, aquí nuevos infraestructuras del negocio, aquí también negocio privado en la calle principal hasta la plaza de la iglesia. Esta es la situación como es ahora, esta calle, la iglesia. Und esta es la situación como puede ser. La calle principal, la iglesia, esta es la plaza con este auditorio que tiene dos niveles, abajo en el agua con los barcos, arriba con la plaza como un mediador entre los dos, el museo de arqueológico. Und desde esta calle principal siguen los pequeños paseos como las conexiones entre los distintos placitas en que se puede ocurrir nuevos negocios. Aquí es la calle principal como es ahora. Hicimos un análisis de los elementos principales y lo multiplicamos en distintas variaciones para darle una característica típica para este asentamiento. Vemos un ejemplo número 2, o ejemplo 1, ok. Aquí es una plaza que en este momento es este. Vemos los pequeños paseos en todos lados que abren en nuevos pequeños plazas, y así puede ser, ¿no? Todo esto, con la participación de la gente, decidimos, ok, ¿qué quieres hacer? Tú quieres hacer una tienda, tú quieres hacer un restaurante, tú quieres hacer una área de información, tú quieres hacer, no sé, una discoteca, no sé. Cada quien hace lo que quiere, y junto con ellos subimos mucho la calidad de este espacio, ¿no? De su funcionamiento y de su calidad psicológicamente. Und este sigue a la siguiente posibilidad de pequeños tiendas, tal vez con artesanía und causa un red urbana, en que toda la gente que vive aquí puede abrir su propio negocio. Este es otro plaza aquí, que en este momento se ve así, con un paseo. Und así se puede ser, ¿no? Con aquí con tiendas, con área de danza, con restaurantes locales, aquí con muchos pequeños tiendas de muy diferentes colores. Und este debe ser muy flexible porque tal vez el hijo de, o la hija de este dueño
tal vez dice en 20 años yo no quiero hacer una tienda, no me interesa, yo quiero hacer otra cosa. Also para este cambio también debe ser muy flexible este tipo de urbanismo. Dann, por supuesto, muy importante también es el aspecto de del turismo ecológico, ¿no? ¿Qué hacemos con esta laguna? Queremos subir la conciencia para esta laguna. También queremos poner nuevas tecnologías ecológicas, como aquí plantas de tratamiento, en donde limpiamos el agua con las raíces de las plantas, antes que entra en, also, el agua, con eso el agua entra en esta laguna completamente limpio, se puede beberlo also con este tratamiento, ¿no? Un prefiltro, tratamiento, postfiltro, limpio. Dann aplicamos, si hay posibilidad, paneles fotovoltaicos, tenemos contacto a distintas compañías y distintas otras tecnologías sustentables para limpiar esta área y mejorar la situación en este asentamiento. Con eso queremos aplicar aquí un turismo con estos paseos de madera, que la gente puede entrar y ver qué pasó adentro en distintos tiempos. Entran también con barcos, pero sin motor, also solo por mano, con este. Y con eso queremos cambiar completamente el turismo, desde el turismo solo a la playa, hacia un turismo en todo el pueblo, ¿no? Y todo eso, por supuesto, en la participación con la gente, porque hay posibilidad de crear tiendas de hierbas naturales, música moderna, música tradicional, baile, tiendas, artesanía, tiendas de buceto, ecología, muy importante, spa y este turismo ecológico. Con eso terminamos esta pequeña presentación sobre este proyecto, porque ese es el estado actual. Also, en este momento es muy interesante el proyecto, porque en este momento, por exactamente esta marina Mayahua, la gente son en este momento muy cerrado, completamente cerrado, muy escéptico. Pero yo quiero con exactamente este proyecto dar a la gente, no queremos, also yo no quiero ganar nada, solo mi salario como arquitecto, no, nada más. Yo no quiero invertir aquí, no quiero hacer cosas. Este proyecto solo es para ustedes, pueden hacer lo que ustedes quieran hacer, also su negocio. No aplicamos algo, no agregamos algo, solo reforzamos sus posibilidades. Also este es principalmente este proyecto. ¿Quién encargó el proyecto? ¿Quién te encargó el proyecto? Este fue una persona, en 2011 fue una persona que trabajó para CDSOL, fue Rino Enzo, que desgraciadamente murió en un accidente. Y ahora seguimos con otras personas sobre distintos institutos. CDSOL. Sí, también, entre otros. Bueno. Muchas gracias. Gracias.